Buenas, buenas, gente. Bienvenidos a otro directo más. Acá sí vamos a estar probando el Millennial, gente. Civilization. Bueno, o sea, es un Civilization en el estilo de juego, el más conocido de este estilo de juego por Civilization, pero no es el que empezó todo esto, sencillamente. Hay gente que por ahí le molesta que se copie a mí, me parece perfecto, porque yo tengo más de 1000 horas en el Civilization, y no, sin contar lo que gasté en cada uno de los Civilizations, yo jugué incluso hasta el Civilization 1, gente. Y siempre que sacan, pues siempre que sacan un Civilization nuevo, o sea, un juego estilo Civilization, me viene bien porque el anterior que yo que había jugado era uno que era el Old War y el Lumanqid, pero el Lumanqid ya no era tan como Civilization, era como una experiencia totalmente diferente. Así que no puedo considerar que sea del todo un Civi. Este sí se parece más a un Civi. O sea, pero la estética y todo es como los Civilization más viejos, gente. O sea, como los Civilization 4, por ahí más o menos. No, no, algunos decían como Civilization 5, pero yo no, yo diría Civilization 4. Que de hecho el otro día, porque estaba aburrido, no sabía qué hacer. Estaba con ganas de jugarlo y grabarlo al 4, pero tiene tantas expansiones que al final no entendí cuál tenía que bajar para poder jugar con todas las expansiones. Tengo que investigar cómo está el asunto. Así que lo vamos a analizar en vivo, gente. ¿Soy el único transmitiéndolo en español? Ok. Parece. Ahí te explico, King. Yo la verdad, bueno, sí, de hecho, hay juegos en plan de estrategia por turnos en consolas, pero no sé si de este estilo, porque es el típico juego que tiene varios géneros en uno, socialmente, porque sí tiene lo de la estrategia por turno, al mismo tiempo tiene la simulación de combate y todo ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo tiene la gestión, tiene comercio, tiene diplomacia, tiene lo de ir avanzando con la civilización a medida que pasa el tiempo, la tecnología, muchas, muchas cosas, sencillamente. Y normalmente a este tipo de juegos se le llama juegos tipo Civi. Porque los juegos de civilización, pues prácticamente no es el que inventó, por decirte así, el estilo, pero es más fácil ubicarlos por ahí. Vos pones Civilization en el Google y te va a salir, no sé, son muchísimos Civilization. Tiene como 40, 50 años, no sé cuánto el género. Porque lo que pasa es que después hay un montón que son juegos de mesa y con temáticas similares, no sé. Y bueno, yo lo ando probando, ¿viste? No, estos juegos tienen un público muy de nicho, por eso realmente yo no sé si funciona o no funciona realmente en Twitch. Pero voy a probar. Porque sí lo voy a jugar mucho. Yo al Civilization 6 le tiré más de 1000 horas, o sea, son juegos que son para ir jugándolo de a poquito y eso, sencillamente. Es para engancharte muchas horas. Muchas, muchas horas. Va.
¿Cuál es el máximo que puedo meter? ¿8? Esto no me gusta. Que me limiten la cantidad de cosas no me gusta. No se puede hacer un mapa uno mismo, socialmente. No, podemos crear una nación a lo sumo. Sí, podríamos crear una y que. Claro, el tema es la. ¿Qué tienen de especial, no? No sabemos nada mucho del juego en el sentido como para crear una nosotros, pero vamos a hacer una nosotros. Voy a poner Pangea, que normalmente yo me gusta jugar en Pangea. Veo que no, que la cantidad de jugadores no influye en qué tan grande sea el mapa, lo cual es un poco XD. Bueno, ahí sí, ¿ve? Incluso hasta en un mapa pequeño te dejaría meter hasta 8. Una Pangea con 8 pequeños puede estar bien. Para que haya más guerras, sencillamente. Ok, y no sé qué tan grandes son los mapas pequeños, porque hay veces que el mapa pequeño es. De pequeño no tiene nada, sencillamente. Vamos a ponerlo en aleatorio todo. Me gusta cuando en estos juegos yo aprovecho lo del sandbox. Yo creo que la música sigue estando un poco fuerte todavía. Vamos a hacer una y vamos a ponerle. ¿Qué sé yo? Hasta se puede rolear en el juego este. Vamos a ponerle, por ejemplo, el despertar. ¿Qué sé yo? A veces le ponía el despertar de Morty, pero creo que en este la temática iría mejor el despertar. Bueno, esto que no nos deja personalizar la bandera no me gusta mucho. Claro, hay que hacerla basada en una que ya existe. Y por ejemplo, pueblos japoneses. Y innovación. No, no especifica qué es. No, no dice qué es. Experiencia bélica, punto de mejora, buscador. Producción. Yo creo que la producción siempre es muy buena para construir todo más rápido. Alimento, influencia, supresión de disturbios, cultura, colono. Yo creo que el tema de empezar colonizando en este juego no es necesario. Pues ya miré algunas mecánicas que puedes literal pintar todo el mapa solamente conquistando y vasallando gente. Vasallo establecido es más propiedad. Los vasallos establecidos tienen un mayor prosperidad inicial. Establecidos. ¿Y qué sería eso? Esa no está mal. O sea, te cobra menos por gastar oro para construir más rápido. Creo que significa eso. Unidades de líderes. Las unidades líderes mejoran la estadística de tácticas. Está buena. Pensando en la guerra, ¿no? No es mala, no es mala. Descuento en colonos. Aunque la producción es fundamental porque puede hacer todo más rápido. Esto bien no sé qué es, eso es lo único. No sé bien qué es. Yo creo que voy a optar por la producción, al menos en esta partida. Luego iré probando otras cosas. Le ponemos crear. Me dio un logro por hacer una facción. Y acá le ponemos despertar. Ahí.
Pero esto de que te limiten, yo acá necesito un mod, necesito que alguien me haga un mod que me permita jugar con más jugadores. Y de momento dice que las herramientas para modificar están, nada más que no están en Steam puesto de momento. Pero te digo, si yo veo que alguien hace un mod para poder poner más jugadores así en cualquier lugar para bajar, yo me bajo el mod. Sí. De una. Color azul, ¿no? Che, capaz que el azul. Bueno, ahí estamos. El juego tiene cosas que, por ejemplo, Civilization no tiene. Acá vos puedes encadenar diferentes cosas según las decisiones que tomes y todo ese tipo de cosas. O sea que también tiene lo de. Pero de diferentes finales, por decirlo así. Pero me voy a leer el tutorial, pero no lo voy a leer en voz alta, sencillamente. Soy mucho más rápido leyendo con los ojos. Porque hay que leer mucho, muchos tutoriales tiene. Ya lo he visto en un video y no voy a estar leyendo los 50 millones de tutoriales que van a salir. Sí, la típica. Genera conocimiento, pues investiga tecnología, sí. Lo que pasa es que está hecho en plan para gente que nunca jugó un Civilization en su vida. Que vienen porque el juego no lo desarrolla Paradox, pero lo promociona Paradox. Claro, la producción, sí. Sí. No, aparte no ando con la garganta muy bien como para ponerme a leer tanto. Sí, para ver qué tipo de terreno es. Bien. Sí, esto le puedo poner. Ya. Estamos. Bueno, empezamos, gente. A ver cómo está de recursos este juego, se está consumiendo mucho. De hecho, sí. Pero me parece que está trabajando más de 60 fps. Sí, es por eso. No está aquí limitado a los 60. Fíjense las opciones gráficas, gente. Son raras, ¿eh? O sea, no hay algo como para modificar. Es solamente alta, máxima y ya. Va. Voy a guardar la partida. Está. Y me va a salir un cachito. Y voy a limitar los FPS desde la placa de video, gente. Si a mí una cosa que me caga mucho cuando un juego no tiene la opción de limitar los FPS. Desde dentro del mismo juego y no sé cómo será, no, no, con AMD y eso, pero que tener que meterte al panel de control y de ahí limitar los FPS porque literal me estaba poniendo la GPU a más de 90%, 97% estaba hecho. Deme un segundo, gente. Ponemos aquí, te ponemos 60. Global 60. Aplicar. Bien, ahí están en 60, gente. No debería exigir tanto la placa de video. Y bueno, el tema del multijugador lo vamos a probar también. Pero primero tengo que captar bien cómo son las mecánicas, gente. Para largarme a jugar multijugador.
Qué raro que no lo esté streameando el escocés gamer o alguno de esos. Lo que pasa es que este tipo de juego tiene un público muy de nicho, gente. Yo la verdad creo que no me va a dar resultado en Twitch, pero qué sé yo, por ahí si no tengo nada que hacer y por ahí tengo un público que se me quedó por otro juego o lo que sea, pues me pongo a boludear en este un rato. Bien. Edad de piedra. Empezamos con un explorador, sí. Estamos jugando una Pangea. La Pangea es como un mundo sencillamente basado en, pues, en historia de la Tierra, donde todos los continentes estaban pegados, gente. ¿No es cierto? Y entonces, pues eso. Entonces tenemos a toda la gente de la partida en un mismo continente. Puede estar rodeado de mar, o sea, va a estar rodeado de mar, pero lo que me refiero es que puede el mar meterse por dentro. Eso la verdad no sé, calculo que se genera de forma aleatoria. Y bueno, y acá tenemos que elegir qué vamos a investigar. En Civilization nosotros teníamos que mirar, venía acá también. ¿Qué recursos tenemos acá, no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos. Tenemos reses. ¿Qué más hay alrededor? Algodón. Y acá tenemos mármol. Bueno, tendríamos que buscar algo para poder trabajar la. Eran ganadería, ¿no? O no necesitan tecnología para trabajarse esto. Bueno, en Civilization sí, te necesitas ganadería para trabajar eso. 8 puntos de mejora. O puede que sean solo modificadores. Granja. Aunque esto es para agricultura, esencialmente. No hay un trabajo de. No hay uno que sea para. No, no hay, che. Qué raro, no hay ganadería, güey. Pues si no hay ganadería y no influye en nada, vamos a subir otra cosa, ¿no? Algo que me dé producción. Esto, por ejemplo. La agricultura va subiendo sola. El tipo de gobierno es tribal. Ajá. Sí, si a este juego agarra y le meten que se pueda jugar con más cantidad de jugadores, se vuelven recontra divertidos. A mí personalmente me divierte mucho cuando hay muchos contrincantes, sencillamente, porque puede pasar cualquier cosa. Y en este juego tiene pinta, comparado con el Humankind o el Civilization 6, que la IA está más. Pues la IA está más. Es más buena. Se me hace que está mejor hecha. El problema de este juego de Civilization es que casi siempre la IA comete errores o no es lo suficientemente competitiva. Pero este tiene características como lo que hacen los bárbaros o esas ciudades que hay por ahí, que son independientes, como que tienen su propio ejército y todo, que están entretenidos. O sea, los ejercicios están esas cosas también, pero me refiero a nivel de gameplay, tiene pinta que se mueven más o que hacen más cosas. Ya. Bueno, eso va creciendo solo. Creo que no hay más nada, ¿no? Ah, la producción, sí. Apilación única de fronteras.
No sé qué influye eso. Reconocimiento. Tampoco me llama tanto la atención. No, yo creo que voy a ir por esto. Vamos. Ya una vez que tengamos, entendamos bien las mecánicas, gente, vamos a ir mucho más rápido. No sé si es como en el Outworld que se podía como que cosechar cuando pasabas por ahí. No. ¿Es esto? Creo que es para dejarlo en guardia, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, puedo comprar unidades con gobierno o algo así, ¿no? Ya. Acá tenemos un ejército y un lugar que dice no descubierto. Deben ser como las aldeas tribales que aparecen en el Civi. Aumenta la producción de alimentos. Pues el alimento nunca viene mal. Un ejército. Es que el alimento nos va a ayudar a crecer mucho más. Nos dieron dos ejércitos, así que yo creo que estamos bien. Aumentar la producción de alimentos para que crezca más rápido la ciudad. Acá nos hicieron mierda, ¿no? Espera. Bueno, sobrevivieron, pero me van a querer hacer mierda. Podemos... esto es para curarnos, ¿no? ¿Cómo nos curamos? ¿No hay que ponerlo en guardia o algo así o no tenemos la habilidad para curarnos? Va, no sé. Ya. Sí, lo que estoy viendo es que me parece que la calidad de las nubes. Qué raro que no deje de tunear el juego, sencillamente.
A ver si me deja minimizar. No. Se buguea cuando quiero minimizar. O sea, te sale la pantalla negra. Claro, así es como se limita. Ventana maximizada. Pantalla completa en ventana. Ya es lo mismo, ¿no? Hay alguno que hace que se vean mejor o peor las letras, eso sí he visto. Vamos a dejarlo ahí. Sí, es que no cambian nada, es la misma mierda. Pero es, por esto van a ser muy criticados, que no tenga, que bueno pueda poner los gráficos sancionantes. ¿Cómo quedó ahora el 80%? Sí, está bien. Ah, estaba levantando bastante temperatura, por eso le bajé un poquito. Aparte de las nubes y lo de me. ¿Por qué no puedo meterme acá? Ah, esta no, no es la mía. Aquí, ¿ves? No me deja entrar ahí. Usar poder cultural. Voy a necesitar un ejército. Tiene este tipo de cosas que los civilizaciones no tienen, sencillamente. Que vos puedas generar un ejército así de la nada por ahí. Y menos al principio de partida, no, no. Por eso es como que te da otra visión. 8700 antes de Cristo. Se puede. Tengo entendido que se puede montonar hasta 3 ejércitos. Y acá me van a matar. Voy a tratar de huir y esconderme en los árboles, ¿eh? Es lo que llega el otro ejército. Acá encontré una aldea tribal. Una aldea celebra una subasta para que los habitantes vendan e intercambien cosas. Traducción. Si es como en el Civilization, aunque vos no estés construyendo nada, la producción se puede llegar a acumular. Me está empezando a faltar alimento. ¿Será que tengo que hacer granjas o algo así, gente? De hecho, sí, fíjese que ahí sale lo de la recolección. Va. Cantera. Pastos. Necesitamos 16 de palas. O sea que esto no gasta palas, ¿no? Sí. ¿Y dónde está el tema de las palas? Acá. Más uno por turno. Yo creo que voy a ahorrar. Y voy a sacar las ovejas. Que aguante un poco más mi población. Y eso. ¿Dónde está el tema de la comida? ¿Dónde me marca eso? ¿Dónde me marca la comida? Necesidad de 150%. Ah, acá. Eso es diferente también. Ok. Está como más simplificado. Ah, puedo también otro ejército más. Ah, ya tengo mucho, ¿no? Mejor me ahorro esos puntos y saco otra cosa mejor. ¿Pueden pelear acá? No. Yeah. Pero eso de que no se puedan meter a los bosques. What the fuck, man? ¿Por qué? Nunca vi que un explorador o lo que sea no puede meterse al bosque. No son exploradores, son guerreros, pero es raro, man. No se pueden meter a ese bosque más, pues más, como que son más espesos, no sé qué.
¿Será que esto nos va a dar más palas? Nah. Sí, los arqueros. Soy muy de unidades a distancia o de jugar a distancia casi siempre en los juegos. Siempre que esté fuerte, sinceramente, porque si no, tengo problemas en ir a Mele. Que no me puedo meter ahí, me dice no descubierto, pero no puedo entrar. ¿Pueden pelear ahí? ¿Cómo le doy el ataque? No me dice, che. Se resuelve en el otro turno. O no llegan. No me deja atacarlo, che. Qué raro. Mira que tengo que dar alguna opción especial, bueno. Ya. Va y pelearon. ¿Qué pasó con el que estaba acá abajo? Otro lugar que no podemos entrar. Un explorador. Pasó un mapa pequeño. Tiene de nombre nomás. 16, haría falta una más. Ah, tengo que moverlos. Pasa que acá no puedo pasar. Sí, pero me deja pensando eso de que no se curen las unidades. Ya. Vamos a unirnos a este ejército antes de cagarla. Ahí se van curando pasivamente. Incluso moviéndose, interesante. Bien. Vamos a ir explorando. Sí. Sí, el tutorial está hecho muy para gente que no jugó un Civilization en toda su vida. Totalmente. O sea, lo que veo es que está hecho con mecánica en plan que le dan más jugabilidad. Que no es tan complicado como un Civ normal. Porque literal el Civ normal tiene mecánica que si vos no jugaste a otra civilización antes, no lo vas a entender. Hay pero guías de larguísimas, de muchas horas. Para entender mecánica, yo me probé un montón de guías hasta que la casé. Fíjense que había jugado incluso Civilization.
Y sin embargo, de este no vi guías como tal, solamente vi mecánicas, las mecánicas. Pero cómo se juega en sí, no. Y ya, pues ya lo entendí. Y bueno, que lo voy a usar mi unidad en plan de exploración de momento nomás. Vamos a ver si la máquina se pone muy agresiva y me empieza a atacar o algo. En la otra Civilization te atacan bastante rápido. Esto para conocimiento, sí. Está. Lo de las palas me parece curioso. No sé cómo se aumentará eso. O sea que tenemos como que cierta cantidad de... sí, o sea, estamos limitados por las palas para construir, sinceramente. Acá hay un jugador, ¿sí? Va a estar muy interesante y divertida la partida porque estamos todos juntos. O sea, me refiero a para la guerra. Sí, va a ser la típica partida que la ganás o por ciencia o por dominación. Bueno, vamos a hacernos la defensa por las dudas. ¿Qué es esto? Esto para sacar una tecnología, ¿no? Creo que voy a poner crear pueblo, la verdad no lo entiendo muy bien, pero... Ah, ya, es para expandirte. Pues acá tenemos pescado y cosas, nos convendría expandirnos para allá, ¿no? Sí, tiene que ser pegado a la ciudad. ¿Eso es un desierto? Lo malo. Tiene una mecánica similar a Lumankit, pero no como Lumankit. Pero en Lumankit hay algo similar, ¿no? 19. Justo de mejora. A ver, esto nos daría más palas. Tampoco tengo tanta que... Bueno, sí, tengo. Ciencia a punto mejora. Yo creo que necesitamos construir. Ahí tenemos las palas que necesitamos, gente. Es que una pala por turno es muy poco. Casi siempre yo soy muy fan de pues, hacer que la ciencia siempre esté alta para tener tecnología que mi enemigo no tiene. Gente, el juego tiene unas cosas que son de un meme. O sea, si vos llegás muy avanzado a la partida y dices que no sé qué condiciones se tienen que dar como es, pueden invadirnos los aliens, sinceramente. No sé si tendrá, por ejemplo, y se vienen los ovnis y los ovnis pelean con las unidades, una cosa muy loca. Lo que yo no sé si por ejemplo en la victoria por ciencia es como en el Civilization que era, por ejemplo, tenía que llegar a la Luna primero, luego a Marte y luego creo que ya era salirse de la galaxia. Buscar otra galaxia me parece que era, y esa era la victoria científica. No sé si acá será igual también. Porque encontrar vida no es victoria científica. Porque por lo menos yo, o sea, los aliens atacan y te atacan, o sea, te invaden. Así que no.
Yo creo que exageraron un poco con la cantidad de ejército que te dan, gente. Pero por algo será. Me parece un poco exagerado. ¿Qué? ¿Es un bárbaro? No, la unidad, sí, un bárbaro. Yo creo que le gano. Muy bien. Supongo que suben de nivel y todo eso, ¿no? La música del juego no está mal. Es del juego, sencillamente. No la he escuchado en otro juego. ¿Se pueden invadir frontera de...? No, ¿no? ¿Has encontrado un pequeño campamento nómada? Te explican que su líder es muy sabio y está dispuesto a compartir conocimiento contigo. Ah, no era un... ¿Y se puede hacer diplomacia con el vasallo? Va con esta ciudad, cosa, no, ¿no? Hay que atacarla y conquistarla, ¿no? Para volver a la vasalla. Ah, tendría que mandar un emisario. ¿Cómo envío un emisario? Bueno, supongo que más adelante, no necesariamente hay que atacarla. Bueno, vamos solo por diplomacia, ¿no? Son ciudades libres, o sea que... Es igual que en Civilization, nunca te conviene atacar una ciudad libre, es el pedo. Gastas mucho recurso en una ciudad que si la conquistas no es la gran cosa y sencillamente conviene más volverse aliado y que te mande recursos por turno y todo eso. Sí. Ok. Está bueno lo de poder crearte tu propia nación, pero tampoco es la gran cosa. Pero sí está interesante porque puedes orientar las partidas de forma diferente a lo que normalmente sería. Porque no hay imágenes de los líderes, no hay nada, es puramente escrito todo, así que no tiene personalidad en ese sentido. Ya. Se está investigando lo de bronce. No dice cuándo la probabilidad del combate, ¿cómo sería? Medio. Tiene tres milicias dentro. No, paso. Pasa nada, amigo. Porque encima las ciudades libres te pueden servir también para como tapón de que no te invadan otros, sencillamente. La verdad que el mapa para hacer una Pangea se generó un poquitín raro, gente. Que acá, que se generó para acá arriba hay más. No, no muestra los links. Ah, sí, acá está el límite del mapa. Ok. Y a ver aquí. Ah, sí, está para acá abajo todo. Claro, me mandó un medio una punta que no me convence mucho, pero como primer partido de los juegos. Yo normalmente, gente, antes cuando jugaba juego de estrategia, pues pensaba como todo el mundo, decía, bueno, me toca una isla, me toca una esquina, estoy a salvo. Sí, estás a salvo, pero estás lejos de toda la diversión. Ese es el problema.
Lo divertido es ir más al centro y estar rodeado de enemigos y todo eso y tratar de sobrevivir. A mí se me hace mucho más divertido así. Pero en esta ocasión, como es primera impresión, lo vamos a probar así nomás. Pero sí tiene pinta de que estamos en una punta, gente. Ya. ¿Se pueden seguir investigando la tecnología? Sí, fíjense que acá me parece que termina el mapa. Y el juego, una cosa que he visto, que pasa, que veo que pasa igual que en Civilization, siempre trata de... O sea, siempre te ponen las esquinas, gente. Estoy con ganas de hacer, o sea, empezar una nueva y ver si salgo más al medio. Déjame mirar primero si realmente acá se termina el mapa, porque literal estaría en la punta de todo, bueno. No sé si depende de la civilización que elige, eso influye. Sí, lo del corona. Veteranía, sí. Yo pensé que estaba en una costa, pero no que estaba. O sea, no que estaba en la punta de arriba del todo el mapa, weón. Claro, el mapa está para este lado, gente. Acá está todo. Mira la cantidad, la cantidad que baja, weón. Sí. Yo no sé si los mapas se generan en plan plano o en plan así, de arriba abajo. Pero sí. Sí, acá está todo la diversión. Bueno. Igual vamos a ir más rápido ahora, gente, porque tenemos. Tenemos todo ya configurado. Vamos a poner Pangea. Pequeño. Y metemos la misma habilidad, ¿no? Sí. No, aleatorio no. Vamos a ponerlo más de dificultad. Que nos mande más al centro, weón. A ver. A diferencia de Civilization, acá vos te puedes dar cuenta más o menos dónde está. Y acá hay bastante para arriba, sencillamente. Y acá, pues hay bastante más para abajo. Puede que no haya mandado de nuevo una punta. Y puede ser que tenga que ver porque lo creamos con la idea de Japón, pero la verdad ni idea. Sí, o sea, más o menos. No estamos en el centro, pero tampoco estamos en teoría en una punta. Pero fíjense que para acá abajo hay bastante más que para arriba. O sea que todo esto aquí sería tierras en teoría. Hasta acá abajo. Hay que expandirse para abajo entonces. Sí, porque en Civilization no se puede deducir, pero aquí sí. O le hacemos otro rol más. A ver, vamos a hacer uno más, ¿eh? Bueno, esto que no se guardan los cosos no me gusta, ¿no? ¿Y dónde está mi civilización? ¿Se borró? Me borró la civilización. XD.
Haría falta vikingo acá. Vos sabés que me estoy dando cuenta que empezar con más palas ayuda mucho. Sí, pero yo no la veo acá. Ah, porque había uno de la IA con eso. Ya. Pero me gustaría crear otro y ponerle palas. ¿Cómo borro la civilización? ¿No se puede? No se puede borrar la civilización. ¿Qué es esto? ¿El multijugador? A ver. Ya, o sea que tiene que ser por amigo, no podemos. Ya. Bueno. No se puede borrar la civilización, gente. Se detengan los sabidos, ya de momento parece que no hay opción de borrarla. Va. Podemos así de momento nomás. Aleatorio. O sea que según el juego, un experto está por debajo de un maestro. Ok. ¿Qué sería mares continentales? ¿No explica? No, Pangea no. Ah, se le puede cambiar acá. Bueno, ahí está. Vamos a ponerle la. Ahí está. Bueno, a ver si salimos un poquito más al medio, gente. Así queda más divertido, porque realmente te digo, a la larga, cuando te estás muy alejado de todo, se vuelve aburrido. Porque no hay guerra, no hay nada, sencillamente. Pero lo que pasa es que a veces, como en Civilization, pues no nacimos específicamente en el medio. Podríamos jugarlo una vez más, gente. Porque, o sea, vos cuando estás en una punta, puedes crecer tranquilamente, no hay problema en ese sentido. Ese es el tema. Casi que no vas a tener conflicto, y si te tenés un conflicto al estar en una punta, vas a estar en ventaja de lo que te viene desde allá, sencillamente. Igual cuando estás más al medio. En cambio, si sí te pueden atacar de todos lados. Yo lo que quiero comprobar es si la máquina, si te tiene rodeado, tiene en cuenta todo ese tipo de cosas y te destruye rápido o no. Por ejemplo, un monkey sí. No, un monkey es así. Y puede que sea que no nos esté tirando al medio del mapa porque somos Japón.
Bueno, ahora sí nacimos un poquito más abajo. Sí, estamos más o menos en el medio, a menos que estemos en una punta. Pero porque capaz que como es Japón, pues tiende la máquina a ponernos en, pues, como sería Japón emulado, sencillamente, ¿entendés? Las ubicaciones, ponerte más en una isla, ponerte en una situación así. Che, ¿no se supone que yo había puesto una habilidad de las palas o empecé con más palas nomás? ¿Dónde me marca el gobierno? Bueno, no sé. Eso no lo entendí bien. Se supone que tendría que tener dos palas, no. Me había puesto la habilidad esa, ¿no? No, vamos a dividir el ejército. Así exploramos más. Vamos a empezar por los arqueros esta vez. Bueno, veo que el tutorial no te echa las pelotas cada rato. Lo que ya se dijo no se repite. Habría que expandirnos para los cielos para tener comida. ¿Cuánto hay de comida? 100%. Han cagado de hambre. Ya. Un pueblito. Siervos, ¿qué nos daría esto? Bueno, no. Para. ¿Qué nos daría esto? Riqueza. ¿Se anuló lo que no agarrar recién? ¿Por no agarrarlo? Interesante, ¿eh? Porque no veo que da la opción de poder elegirlo de vuelta. Si vamos a asegurarnos la comida. ¡Ay, qué pelotudo! Claro, pero no lo podía fundar acá arriba, ¿no? Ah, da riqueza también. Yo pensaba que daba comida eso. Hueva, ¿no? Bueno. ¿Es un arquero? Sí. El tema de la comida. Acá tenemos un río. Se puede poner campamento de caza. Ya. Pues sí, tiene pinta que está bastante entretenido la cosa. Tenemos un campamento en casa, ¿no? Ahí van a tener comida de sobra. Sí, este juego tiene pinta que es para meterle horas. Y ahora, gente.
Sí, yo creo que le puedo meter tranquilamente 1000 horas. Pero obviamente es más divertido para alguien que entiende las mecánicas. O que está familiarizado ya con este tipo de juego. 17-15, ese es el poder de ataque que tiene cada uno, ¿no? Entonces yo en teoría le tendría que ganar, pero quedaría muy jodido. Si no retrocedo y me uno con los arqueros, ¿no? ¿Qué es esto? Lugar de interés, recompensa con una pequeña experiencia, cantidad de experiencia de exploración cuando se descubre. Los lugares de interés deben ser descubiertos por un buscador, lo que genera recompensa además de asignarle un nombre. Haz uso de un explorador disponible en la edad 5 para organizar una expedición a dicho lugar y acumular el nombre de recompensa. ¡Wow! Mira. Está buena esa mecánica, entretenida. Sí, al fin y al cabo, mucha gente lo criticó por las gráficas y realmente se ve un poco raro. Como que pienso, por ejemplo, en este caso, que se ven muy chiquititas las unidades, tendría que verse un poquito más grande. La escala creo que no están del todo bien. Pero en mecánica, eso es tan entretenido que al fin y al cabo lo que hace entretenido a estos juegos son las mecánicas. Si no tiene suficiente mecánica, no te aburrís. Porque es todo el rato hacer lo mismo, sinceramente. Son bárbaros eso. Colono de India. Me están siguiendo los bárbaros. Ahora tenemos bárbaros y arqueros. Es un buen coso. Yo creo que tal vez voy a. Ah, me están atacando bárbaros. ¿Y qué pasa si me atacan y no tengo ejército? ¿Sale algún ejército de la nada? Bueno, lo vamos a ver porque, por ejemplo, en algunos civis que yo jugué, cuando no tenés ejército, pues sencillamente te atacan y chao. O sea, te destruyen la ciudad y fuiste. O sea, los bárbaros. Porque no conquistan los bárbaros, solamente destruyen. Claro, milicia. Me parecía que tenía que haber un ejército de milicia. Ah, tiene una defensa muy buena, weón. Claro, lo que está peleando es la población que hay en la ciudad. Pero es muy esquidé porque, o sea, cuando juegas, por ejemplo, Civilization y te atacan así al principio de la partida, capaz que hasta te ganan. No tenés cómo defenderte si no generás un ejército. Lo bueno que tiene este juego es que las mismas ciudades generan ejércitos. O sea, tienen milicia adentro. De hecho, me parece que en el Ubanki también tiene esa característica. Pero no tan exagerada como este, porque. A ver. No, no, no. Sí, tiene, tiene. No, tiene esa característica. Si lo hice yo, no. Es por ejército que vos creas. No hay algo que defienda la ciudad más que defensa que pueda llegar a tener o lo que sea, pero no, no. Ejército así de la nada, no. ¿Podemos atacar ya? No, no, otro turno. Bueno. No hay necesidad de defender. Creo que me voy a unir a este ejército de aquí. Acá, por ejemplo, las guerras funcionan con una mecánica que nunca he visto en ningún Civilization.
Vos cuando le declarás la guerra a alguien, tenés la guerra, creo que la famosa Guerra Fría, pero no sé si es tan así, pero me parece que sí. Digamos, si vos podés pelearte en cualquier lugar del mapa que esté libre con esa nación sin entrar en guerra directa, o sea, o si vos te cruzás con las unidades del otro, las podés atacar cuando declarás eso. No hay, pero no está la guerra declarada de invasión total. Lo que pasa es que me parece que este juego no tiene. Yo, en otro juego, por ir a la guerra, te penalizaban, pues te penalizan. Yo creo que acá lo único que podría pasar por ir a la guerra es que se te arme en rebelión en el país. Eso. Y según miré, dice que puede haber rebeliones por todos lados, así, como que una guerra desencadena a rebeldes. Pero hay que ver cómo está desarrollada la diplomacia. De hecho, no veo la opción de diplomacia todavía. Hay que hacerle clic directamente. ¿Nos llevamos bien con India o no, gente? Bueno, yo lo propongo. Está hasta arriba y hasta arriba hay menos. Para abajo hay más. Así que no me interesa expandirme para arriba. No, de hecho creo que para abajo hay menos, ¿eh? Sí, para abajo hay menos. No, no estoy seguro, che. Sí, para abajo hay más. Vamos a proponerle apertura de frontera. ¿Qué es esto? Sí, o sea, es como que tenían que haberle puesto que los líderes se los pueda ver. Que sean personas reales, no así hecha con el culo, weón, de que sean solamente escritos. Ya. Bueno, supongo que eso quiere decir que no le caemos bien. Sí, es como que a este juego lo que veo que le falta es cariño. Ah, mira, te daría riqueza y alimento también. Porque con eso se lo trabaja, ¿no? Sí. Bueno, alimento no nos va a faltar, así que la ciudad va a crecer rápido. Por cierto, gente, quería comentarles algo. A mí hace un año más o menos me dio dengue, ¿no es cierto? Y resulta que me dio dengue hace 2 días ya, sería, ¿no? 2 o 3 días. Y parece que soy inmune. Por lo menos todos los síntomas se fueron. Pero el primer día la pasé muy mal. Me vi un video de un doctor que explicaba que sí, te puedes ser inmune. Tiene que ser la misma cepa del dengue y todo eso. O sea, es como que me siento un poco magullado, ¿viste? No del todo bien, pero no como me sentía el primer día. Aparte, no tengo fiebre, nada. Vamos empezando dando la. Pero no sé, yo se supone que había puesto que me dé una pala extra y me cogió el juego porque no me dio la pala extra. No sé qué mierda se habrá activado. Hemos encontrado un pequeño campamento nómada. Te explican su líder es muy sabia, sí, dice lo mismo cada rato. Experiencia bélica. Y sí, porque hay un ejército de 3. Necesito que suban de nivel.
No me sale la opción de buscador. Ah, esto es un buscador. ¿Y cómo se consiguen esas fichas? ¿Se lo puede crear directamente? Sí, podemos hacer un buscador. Yo no, vamos a conseguir uno, ¿eh? Yo pensaba que era meramente para explorar, pero tienen una habilidad especial por lo que se ve. Un ejército en la retaguardia no estaría mal, ¿eh? Por si acaso. No, no podemos atacarlo si no aclaramos que hostilidad. Sé qué pasó con el bárbaro que había por acá. Bueno, se empieza a pasar la. Selecciona para entrar en nueva era. No terminé de investigar, ¿no? No está mal, ¿eh? Entonces me ahorro de construir o sacar un buscador y me pongas otra cosa. ¿Qué onda? ¿Están atacando? No. Ah, están pegándole a esto. ¿Y a cuánto están? Imperializado al 84%. Vamos a dejar que lo sigan pegando a ellos y cuando está débil le damos nosotros. Se fueron. La unidad de. La unidad de distancia está muy rota, gente. Ahí ya lo descubrimos. Está muy, muy rota. Como siempre, ¿no? Lo que no sé si en este juego habrá, por ejemplo, héroes tipo mago, esas cosas así. Tienen que tirar la defensa para poder ganar, sí o sí. Ahí ya cayó los soldados. Bien. ¿Qué pasa ahora? Estos bárbaros conocen bien el terreno. Es difícil enfrentarse a ellos en sus propias tierras. Estudia el comportamiento de los bárbaros, más 10 experiencia de habilidad. Dale.
Bueno, qué lástima que no lo pude convertir en una ciudad, Sansón. Bueno, ahí tenemos un explorador, gente. O sea, yo tengo que estudiar también la edad de bronce. Pensé que cuando pasaba alguien nos pasaba a todos. Y no, qué estúpido, sí, no, sí, está bien. ¿Qué es esto? ¿Para devolver una unidad? Ha apostado tu fuerza demasiado cerca en otra frontera. Te sugiero que... Sí, tranquilo, tranquilo. Tiene pinta que en cualquier momento se vienen los tortazos. La India no declaró la hostilidad. Quiere decir que podemos atacarnos libremente en territorio neutral. Y me está atacando un bárbaro otra vez. Hay demasiados bárbaros, gachi. Vamos a tener que retroceder. No me deja. Ok. No sé por qué. ¿Este es el mío? Ah, ya. Y estos son bárbaros. No, una guerra. Partida de guerra Rusia, es. Vamos a venir por acá. No tiene la habilidad de curarse. Los bárbaros en este juego no son joda. Conocimiento. Innovación, cultura. Casi investigaríamos más rápido. Acá tengo que tener cuidado porque me puedo llegar acá aislado. Bien, tenemos todas las tecnologías ya.
Aunque con 3 ya podemos pasar de edad. Pero como son las básicas, decidí investigarlas todas primero. Brasil no declaró la estas hostilidades también. Sí, necesitamos ejército, gente. Pero seguro no van a salir algo para subir ahora. Voy a... No, me la van a matar, ¿no? ¿Puedo ir junto con un ejército? De hecho, sí. Bien, listo. Tenemos 33 palas y me lo está indicando el juego de que tenemos demasiadas palas. Necesidad 150% de comida. Oh, sí, la máquina es re agresiva, me gusta, me gusta. Me gusta eso. Pero no hay un panel de la diplomacia acá, weón. Bien, estos son disturbios. No, no, yo digo diplomacia. ¿Dónde veo la diplomacia? Pues tengo que hacerle clic al. Porque yo necesito un panel de diplomacia que me marque quién se lleva mal con quién y toda esa mierda. Esta es la diplomacia. Ok, a ver. Le caemos mal a Brasil, a Roma y a todos. Supongo que por la dificultad del juego pues les caes mal a todos. Tenemos que buscar algún aliado, gente, que nos sirva como tapón o algo así. El mapa crece más hacia arriba, así que sería bueno hacer... Llevando bien con India, de ser posible. Vamos a intentar. Yo en el Civilization 6 soy muy de jugar con la diplomacia. O sea, le saco bastante provecho. Y hay que traer ejército porque... Si no empiezan a declarar la hostilidad a todos. No, tiene pinta que quieren ir a la guerra. Todos. Ok, un segundito, gente.
Y como le decía, gente, yo creo que a este juego lo que le falta es un poquito más de cariño, un poco más de personalidad, sencillamente. Porque eso, la diplomacia, no está muy bien trabajada. Es como eso de no tener un personaje real con quien hablar, sino que sea puramente texto, es bastante raro. Tiene pinta que, como si lo hubiesen hecho apurado el juego, ¿no? Va a haber que adaptarse, ¿no? Ok. ¿Podremos conquistar a estos bárbaros? Wow. Hay que defenderse, gente. Pasa que no tengo piedra. Creo que voy a sacar a los cazadores, gente. La edad de bronce puede causar una edad de crisis. Okay. Ah, que acá no tengo arquero. Ah, sí, tenía. Ok.
edad variable. La edad de los héroes. Esto proporciona una serie de contenido mecánica de juego inspirada en héroes y misiones. Pegarle a los bárbaros, huevón. Bueno, perdí buena unidad, gente. O sea que mientras tenga defensa, eso se mantiene en pie. Claro, por eso te da tiempo a llevar refuerzo en caso que caiga la milicia. Ya, bien, mira, hasta ahí no me voy a volver. Ahora sí, ciencia. Claro, o sea, los recursos que tenés para dárselo a otra cosa, ¿no? Está bueno eso.
tengo unas ganas de seguir explorando con este gun. Ah. Bueno, ahí ganamos la monedita esta. Ok, Brasil y India están en guerra. Roma y China están en guerra. Voy, ¿por qué me atacaron? Sí, estamos en guerras. Sí. Tenemos la for podemos atacarnos fuera de la frontera con Estados Unidos, nos llevamos bien. Bueno, vamos a hacer alianza con ellos. Vamos a intentar por lo menos. Ahora puedo llevar hasta 4. Voy a meter un arquero más y a pelear, joder. Bueno, no nos aceptó Estados Unidos. Ahí está. Ah, lindo, ¿eh? Vamos a tratar de explorar. No muchas palas, dice. Es lino, textil tiene que ser. Matorrales.
¿Será que el mundo es redondo, no? Ok, me creo la guerra Rusia. Voy a hacer como Colón, sencillamente vamos a ver si la Tierra es redonda. Qué buen ejército, bueno. Con dos arqueros va re bien. Bueno, muchachos, vuélvete que tienes que pelear. ¿Cómo paso? Tengo que investigar todas, ¿no? A un gobierno diferente. ¿Tienen un gigante? Ahí es donde se ve la diferencia de lo que es tener tecnología mejor que el otro. Sí, sientan el poder. Es un líder.
¿Cómo pasó el gobierno? Tiene muchas formas sobre él, la verdad, comparado con los otros. Estamos comprobando el heliocentrismo. No, el heliocentrismo era la de la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo era la de la Tierra? Bueno, la de si era redonda o no. ¿Geocentrismo? No, no sé. Ustedes me entienden a qué me refiero. Estamos comprobando si la Tierra es redonda en el sentido de que si yo sigo en teoría yendo para acá. En teoría, fíjense aquí, debería pasar al otro lado, ¿no? O hay un mar y no se puede pasar. Okay. Los líderes no cuentan como unidad de cosas, sí. Me convirtió los arqueros en líderes. Un emisario. Lo tratamos de mandar a la India, por ejemplo. No tenemos pase minería, construcción naval tampoco, así que vamos a la edad de hierro, ¿no?
Sigo sin entender cómo pasa de gobierno. Vamos a sacar un colono, gente. ¿Y dónde podemos fundar? Aquí. ¿Qué tal me llevo ahora con la India? Me llevo mejor, ¿no? Por el emisario que le mandé. Ah, le pones un emisario directamente, ok. ¿Se puede fundar sobre un recurso? No.
Sí. Se tiene que crear primero, ¿no? Qué lástima, no tengo un explorador ahora. Buah, vamos a eliminar ahora. Un desastre natural ahí me dio algo. Con esto puedo cambiar de gobierno.
Me gusta más la de los chinos o japoneses, no sé qué. Ah, necesito más ejército. ¿Puedo pagar con oro para que me lo haga nomás? Ahí está. La de la peste, ah, se pueden presentar las pestes, bravo. Me maté mucho, Hurst. Muchísimo. Okay. Me mataron esa unidad.
¿Cuánto ejército van a tener así? Es exagerado. Te maté, pero muchísimo ejército. Bueno, las relaciones con India, che. Tengo que ver eso. Se supone que le haya puesto un emisario yo ahí. ¿Dónde me dice el... Un me llevo. No, 39. En Roma estamos en paz. Todavía faltan por descubrir dos más, ¿no? Porque acá hay... Ah, no, somos ocho, sí, está bien. Ya. Buah.
¿Será que puedo? Mataron un ejército entero, no mames. Vaya estero. Bueno, si me atacan con ese ejército que tienen ahora, se estamparían. Pero sí me dolió perder esa muchacha. Creo que esto lo voy a dejar acá nomás. Y que cuando se ensanchen las fronteras, me expulsen y me manden a casa. Así en el Civilization, no sé si acá también es igual. Catapulta, me interesa. Qué raro está pasando, no macho, no me está atacando. Vale, queda 2 turnos. Esto es un momento de la producción, lo que podría construir más rápido. Pero tarda mucho. La empalizada tendría que hacer, ¿no? ¿Qué están pasando? ¿Sabes que están en guerra con alguien? Mata. ¿Y acá ya puedo construir? No, todavía. Pero si no me atacan. Solo el puesto avanzado. Crear pueblo. Va, la perdí. Necesito 50, ¿no? ¿Para qué era que necesitaba 50? No me acuerdo. Ballesteros.
Okay. Pegan duro, ¿eh? Hay que seguir construyendo defensas. Interesante. Sí, la verdad ni idea por qué no me atacan. Vamos a tratar de salvar a estos ballesteros. O sea que si ataco y cosas me van a matar después. Si no me voy a dejarla defendiendo, ¿no? Pero me están asediando. Ahí sí me atacaron, ¿no? Bueno, gente. Por lo menos comprobamos que la máquina no es tan estúpida, pero fíjese lo de recién, hace rato me podía haber atacado, tenía ejército de sobre y sin embargo no lo hacía porque, no sé, estaba peleando con la máquina que estaba al lado y daba vuelta alrededor. Pero cuantito ya como que me rodeó, ahí decidió atacarme conjuntamente. O sea,
Así que bueno, gente, estas serían las primeras impresiones del juego que lo voy a subir a mi canal. Lo seguiré probando luego un poco más en solitario. Tengo pensado jugarlo bastante. Y estaré atento a ver si sacan un mod para jugar con más cantidad de. Sí, con más cantidad de contrincantes, exactamente. Sería más interesante. Así que bueno, gente, será todo. Nos estamos viendo en un próximo directo en Play. Salute.